Auspicia este programa Las 3 M's de Martín y Osvaldo Bota. Papas, cebollas, carbón y leña para parrillas, hogar y salamandras. Atendemos a restaurantes, mercados, verdulerías y afines. Entrega a domicilio sin cargo llamando al 4-242-0830. Las 3 M's. Bien, amigos, último bloque en Código Banfield. ¿Cómo se ha pasado el tiempo, no? También hemos compartido lindas cosas y buenas, ¿no?, en este programa, y han llegado mensajes también. Exactamente, muchísimos. Benito quiere saber si hay elecciones de nuevo y votan todos, en vez del 40% como se votó, si le alcanza a Espinosa para ganar. Y hay 9.000, casi 10.000 votantes, 9.500. Primero, si votan todos, sería algo inédito. No, es imposible. No votan todos en ningún lado, o sea, ni en elecciones nacionales, ni en elecciones de clubes, ni en elecciones internacionales. Podrían llegar a votar 5.500 personas y estaría muy parejo. Y sería en caso de que todos los que no votaron voten. Es algo, no sé, hoy te dicen que elecciones no va a haber. No sé. Sí, puede llegar a alcanzarle si todos los que no votaron votan. Sí, quizás sí, pero todos los que no votaron tendrían que votar a la oposición, ¿no? Antonio está jugando bien, no merece perder. No me gustó la actuación de Baldassi. ¿Juega Tagliafico el lunes? Y Tagliafico está complicado. No te digo ni que no ni que sí, falta casi una semana, así que no podemos decirlo. No podemos decirlo porque no lo sabemos. Jessa Blois quiere saber cuándo vamos a traer a Marcelo Bustamante. Y bueno, sería bueno. Soy Martín de Banfield, ¿por qué no traen al Chipi Gandín para el otro torneo? Me parece que va a andar muy bien. Sí, la verdad que andaría bien, ¿eh? En Rafaela está haciendo goles. Sí, sí. Cristian, ¿vieron la cámara oculta que le hicieron a Grondona? Que el fútbol cada vez está para atrás. Sí, la verdad que sí. Lo hemos visto. Beto de Banfield, que pasen todo lo que dijo la Volpe. Sí, Beto, lo que pasa es que lo de la Volpe son como 5 o 6 minutos y todos los que lo quieran escuchar, y es una nota espectacular, después del partido frente a San Lorenzo, pueden entrar a www.codigoanfield.blogspot.com, que ahí está la nota entera. Se ve que él es un... Sí, la vio y dice que está muy buena. Y también, si entras a www.codigoanfield.blogspot.com, tenés la hora y media, hora 40, que tocó Joan Manuel Serrat, la tenés toda, ¿eh? Cosa que todos los medios pudieron grabar. ¿Cuánto, Leo? 4 canciones, 5. ¿20 minutos? 20 minutos, sí. Código Banfield pudo grabar la hora y pico que estuvo tocando el catalán. Luis de Banfield, el programa está muy bueno. Es una vergüenza lo que está haciendo Espinosa con Fantino y ahora se sumó Mariano Clos. Fantino, Clos, empleados de Multimedios América, donde el dueño es Vila. Está bien. Es el que está... Lo que corresponde, está bien. El que hoy se proclamó presidente de AFA. Sí. Dele nomás. Muy bien. También tenemos acá dos saluditos más. Quería saber Bauchet, de Nico Bauchet. Está jugando, está a préstamo en Tristán Suárez. Sí, sí, hoy haría falta en el equipo. Está yendo muy bien, está metiendo goles. Sí. Se está fogueando, como quien dice. Está bien. Soy Néstor del Entubado, el programa está piola, dice. Manden un saludo a los pipis de Benito Pérez Galdós, debe ser. Un saludo entonces para Néstor y a los pipis. ¿Me deja escuchar un poquito más de Serrat? Ah, bueno, ¿quieren más todavía? Sí, dale un poquito más para la gente, bueno. Dale, antes de irnos. Thank you.
que parece. Tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió. Devuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita.